Buenos días a todos, chicos y chicas. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a la casa del fútbol humilde, a la casa del fútbol modesto. Seguimos con la serie modesta, con ese modo historia, con el Portsmouth intentando ascenderle de categoría. De momento estamos cerquita, puestos de playoff, todavía no estamos en ellos, pero la lucha va a ser complicada. Ahora veremos un poco el calendario, que es lo que nos toca. Y antes de nada, os enseño por aquí tanto la camiseta del Derby County, que ya sabéis, porque estamos haciendo el modo carrera con ellos. Una lástima que ayer perdiesen en un partido en el cual en Instagram, que además aprovecho y os lo dejo por aquí, donde hablamos de toda la EFL, de Champions League, League One, League Two. Ahora con el periodo de fichajes también hablaremos un poquito de Premier League, dinámica, jugadores, etc. Y también os dejo mi Twitch, donde, como ya digo, de vez en cuando haremos alguna quedada, hablaremos y también, si da tiempo, haremos un vídeo un poco más largo del cual extraeremos varios episodios para aquí, para YouTube. Como os decía, tengo por aquí la camiseta del Derby, que fue un partido un tanto extraño, la verdad. El Derby pues tiene lo que tiene, además con ese embargo de fichajes, además de la deducción de puntos, pues no podía hacer frente a un Nottingham Forest que fue todo el partido mejor, las cosas como son. El Derby de los East Midlands se lo lleva el Forest y bueno, pues es así, no se puede hacer otra cosa. Ahora mismo las horas bajas le tocan al Derby County, que si nada cambia estará en League One el año que viene. También veréis por aquí la otra camiseta, es de Peñarol, que muchos seguidores que tengo que sois de Uruguay me estáis pidiendo por la camiseta Peñarol, que sabemos que tienes una camiseta Peñarol. Bueno, pues ahí pongo la camiseta. Así que dicho esto, vamos a continuar ya con este modo historia, que ya sabéis, la particularidad que tiene es que se juega el partido completo, sin edición, va a ser una media horita. Cuando no haya periodo de fichajes serán 3 partidos a jugar, cuando haya periodo de fichajes serán 2, pero ya os digo, será un poquito menos, un poquito más, pero media hora. Así que dicho esto, vamos para allá. Vale, pantalla principal, estamos en el día 26 de enero, por tanto, ya veis, nos quedan un par de días de negociaciones. Jugamos contra el Charlton Athletic, que es un partido complicado, y luego, como ha habido negociación, jugaremos también contra el Oxford, que es otro de los equipos que está arriba. Mirad qué calendario nos ha tocado con el Oxford. Luego nos tocaría el Plymouth Argyle, que es derby, entre comillas, del sur de Inglaterra. También está la parte alta y mirad los partidos que hemos tenido. Vamos a tener el Charlton Athletic, hemos tenido el Sunderland, hemos tenido el Wigan, hemos tenido el MK Dons. Cuidado, porque han sido partidos muy, muy complicados. Así que antes de pasar ya a jugar el partido, os pregunté por aquí, por YouTube, os hice una encuesta. ¿Qué jugador queríais que trajese? Os pregunté si queríais que fuese Aliou Traoré, os repito, ex canterano del Manchester United, ahora está en el Parma de Serie B, de segunda división italiana, no juega nada, pero prácticamente nada, minutos muy muy residuales. Y luego Dan Kemp, que sí que juega mucho, pero que está en League 2, el ex del West Ham. Creo que son dos jugadores que pueden venir perfectamente, cualquiera de los dos. Aliou Traoré, además, creo que puede ser también atacante. Son muy jóvenes, se les puede cambiar de posicionamiento en toda la zona de ataque y además, como podéis ver, es medio centro, que nos viene bien porque tampoco tenemos mucho recambio, ¿vale? Entonces, os pregunté y salió, que os dejo por aquí, cómo fueron las votaciones, cómo quedaron, y fue muy igualado, sinceramente, quedaron muy muy igualados. Como ya había negociado por los dos, creo que voy a ir a por los dos, porque nos van a venir bien, porque no tenemos fondo de armario. O sea, sinceramente, no tenemos jugadores de calidad de fondo de armario. Sí que es cierto que por delante de ellos van a estar los jugadores que son originales del Portsmouth, como ya dije, pero creo que podemos ir, además creo que pueden encajar cualquiera de los dos. Aliou Traoré nos saldría baratísimo, baratísimo, yo no sé si es porque tiene poca media o qué, pero saldría baratísimo por Jaden Reed y 280.000, la cláusula de reventa da igual, porque aunque me quiten un 16%, si la acabamos vendiendo es muy poco dinero. Así que Aliou Traoré creo que sí que vamos a ir. Y el que ganó por un poquito más, pero ganó la votación, fue Dan Kemp, que podemos sacarlo por muy poco dinero. O sea, ya veis que por 600.000 prácticamente nos llevaríamos a los dos jugadores. Así que vamos a llevarnos a los dos. Os recuerdo que Scully está cedido sin opción de compra y también George Hurst está cedido sin opción de compra. Podría ser para la temporada que viene recambio de Scully, o si no, incluso si puede aprender a ser delantero centro, recambio por ejemplo de Connor Wickham, o a ver cómo se desarrolla. Así que vamos ya por los dos, no me enrollo más. Quiere ser ocasional, o sea que tampoco viene con expectativas de jugar mucho, son 21 años, ¿vale? Jugador muy grande, muy corpulento, físicamente es rápido. 5 añitos, ok. No os preocupéis ahora con el presupuesto de traspasos, que lo voy a nivelar, ¿eh? No os preocupéis, ¿vale? Que ya sabéis que hemos vendido el portero que era libre y que tenemos que nivelarlo, entre comillas. No hay cláusula de rescisión en Inglaterra y el sueldo, 2.000 igual, puede ser lo que cobre. Vale, oye, pues perfecto, pues por 2.000, de locos, fichajazo.
Si no funciona o lo que sea, al final le podemos dar salida en cesión si con la Champions League no funciona. O si nos quedamos aquí, pues es un jugador que por lo que ha costado. Además, Jaden Reed se va a ir cedido, está jugando con el B, prácticamente no está jugando con el equipo titular. O sea que creo que una muy buena adquisición. Vamos a intentar negociar por Kemp. Os recuerdo que es Son Williams, que no va a jugar porque ya tiene 35 años, se va a retirar. Y es la mejor opción que podíamos sacar de un jugador que además queríamos. O sea que negociamos el acuerdo. Vale, por aquí tenemos a Alan Kemp, el ex de, como ya digo, West Ham. Lo está haciendo muy bien el Eton Orient. También quiere ser rotación, es decir, tampoco viene para ser titular ni prácticamente valdría un rol de suplente de minutos residuales. Así que creo que está bien, 23 años. Le ofrecemos 5. Vale, nos lo acepta Alan Kemp. Y vamos a ver, no hay cláusula, ya sabéis, en Inglaterra no hay cláusulas. Y 2,2, bueno, pues vale, vamos a quitar, vamos a poner el 2,3. 2.300 creo que es un precio justo. Nos lo acepta por aquí Duncan, el habilidosísimo. Ahora os enseñaré el equilibrio que tiene. Así que en principio parece que va a ser un bastante habilidoso media punta. Le podemos utilizar también en banda. Nos va a venir bien, yo creo que nos va a venir bastante bien, Así que tenemos ya por aquí los dos jugadores y vamos a plantilla, a su desarrollo, ¿vale? Les tenemos que tener, vamos a ver, por aquí, delantero, equilibrado. Traoré, plan de desarrollo, vamos a ver si puede ser delantero. Bueno, pues puede ser varias cosas, medio derecho, evidentemente, medio centro, que ya lo es, ¿vale? Ya es medio centro, o sea, no le voy a enseñar otra cosa, que ya es. Medio izquierdo, medio centro ofensivo 2 semanas, muy poquito. Segundo delantero 2 semanas y delantero 12 semanas. Vale, pues cuidado, cuidado, porque aquí se puede estar gestando un muy, muy buen jugador, Segundo delantero, que vaya aprendiendo para que veáis el equilibrio. Ahí veis equilibrio y agilidad 90 y 89. O sea, que este es muy, muy bueno en su demarcación. Por tanto, aquí sí que le vamos a enseñar a ser un poquito más, bueno, pues un falso 9, por así decirlo. Le subimos un poco la finalización y tiene muy buena velocidad. Así que falso 9 por aquí. Cambiamos el dorsal, a ver, 27, 29, le podríamos poner un 29, un 27. Le voy a poner un 27. Vale, pues por aquí nos acepta la cesión de Mingy. Así que por aquí, 2 años, cesión, perfecto. Vale, señores, pues de nuevo jugamos en casa, jugamos contra el Charlton Athletic y vamos a ver con qué alineación vamos. Yo creo que vamos a ir así, ¿no? Buah, se me ha ido, perdonadme. Bueno, íbamos con lo mismo, solo que Bass en lugar de Bass 1. Yo creo que luego vamos a probar a Thompson y algún jugadorcillo más creo que podemos probar. Así que partidazo contra uno de los, como ya digo yo, gallitos de la liga, aunque no esté muy bien. Y bueno, la vida real tampoco es que esté muy bien, las cosas como son. Así que venga, vamos ya a jugar. Tenemos Stockley, a Washington. Foster Casey, el número 8, es un jugón, es muy muy buen jugón. Alvin Morgan, el número 10. Y bueno, Stockley, que va de los máximos goleadores con Marquis, Le hemos vendido, lo teníamos que vender, chico, ya lo sabéis. Que lleva 12 golitos Marquis. El Charlton, que es un equipo que bueno, pues parecía que, bueno, tiene buen equipo, tiene muy buen equipo, pero creo que puede aspirar a muchísimo más que a donde está. Ahora mismo no sé si ayer con la derrota del Portsmouth, no sé si se habrá subido posiciones o no, pero bueno, creo que está parecido al Portsmouth y con un equipo bastante, bastante similar. Así que bueno, vamos a ver, vamos a Suaré, que también tiene la cara scan, Suaré. Y Scully, que como ya os digo, es un jugador que lo tenemos cedido, que yo creo que ha sido un error de FIFA, sinceramente. Creo que ha sido un error de FIFA. Y lo tenemos cedido sin opción a compra. Así que por eso mismo he tenido que ir viendo que me salía bastante barato. He ido a por los dos, a por Kemp y a por Traoré, aprovechando también que eran las votaciones habían quedado bastante similares. Pues he aprovechado, he ido a por los dos. ¡Qué buen balón! ¡Qué bien! ¡A ver, Curtis! ¡Ay, qué pena! Estuvo muy bien ahí Label. Bien, Romeo. Por cierto, Romeo le estoy poniendo de lateral izquierdo para que juegue Freeman de lateral derecho. Tenemos bastantes laterales izquierdos, pero con menos media. Entonces, lo que he hecho ha sido Freeman, que es lateral derecho puro, que es el lateral derecho titular, entre comillas, del equipo.
aunque Romeo es el titular de Romeo en realidad, pero que tendría que venir a ser titular sería Freeman, aprovechando esas dos posiciones que tenemos buenas y que hemos traído a Cal Johnson, pues lo que he hecho ha sido poner a Romeo, enseñarle a ser lateral izquierdo, que al final le tenemos cedido y se va a acabar yendo, por tanto, y no vamos a tener dinero para pagarle la ficha. Así que le ponemos lateral izquierdo y aprovechamos las dos posiciones, tanto de Cal Johnson como de nuestro amigo Freeman, que eso sí que son propiedad nuestra. Ya veis que tenemos que jugar con los números para hacer un equipo competitivo. ¡Uf! Paradón de Alex Bass, que nos salva del primer gol, ¿eh? Y ya os digo, poco dinero, hay que comprar jugadores que sean baratitos. Pues salió otra hora y creo que ha sido una ganga. Y básicamente esto es el Portsmouth. Negociar, mucho jugador cedido, mucho jugador joven que cueste mucho dinero y que se tenga que desarrollar. Y creo que es la parte distinta de este modo de historia. En la otra forma teníamos que comprar jugadores ya formados y aquí, por suerte, para vosotros, porque vamos a tocar otros palos que de otra forma no haríamos, pues tenemos que buscar alternativas, también dar oportunidades a los canteranos, los jóvenes jugadores que puedan tener proyección, etc. Vamos por aquí, Scully se frena bien. Se lesionó de la rodilla, si no me equivoco, y estuvo... ¡Uy, uy, 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 uy! La que casi lía ahí, creo que ha sido Gilby, y nos salva... Bueno, el movimiento así de la mano, de tensión de Alex Bass. Y no, igual ha sido Morrell el que ha cometido ese error. Y cuidado porque tienen jugadores muy altos ellos, muy muy altos, así que cuidado por aquí. Creo que tienen a Chuck Sanek también, si no me equivoco. No sé si lo llegué a incluir porque justo cuando empecé el modo acababa de dejar el Birmingham rumbo a Charlton, donde ya estuvo cedido. A ver, Conor Beacon, ¿puede ser su primer gol? No lo es. Llega bien Ryan Tunnicliffe, que es un tanque. Ryan Tunnicliffe, se lleva todo. El bueno de Ryan. Buen balón, no es fuera juego. No ha sido un buen centro. Uy, 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 Arby. Oye, tarjetita Arby, claro que sí. A Famiguo. Vamos a ver. Buen centro por aquí. Madre mía, para donde Maki Libri, que por cierto es ex portero del Portsmouth, estuvo varios años aquí en Portsmouth y este año se fue libre al Charlton. Y vaya parada que le ha hecho ahí a Scully. Por aquí, buen centro también, no iba mal. Vale, por aquí bien, Romeo. Bien, encuentra ahí a Ryan Tunnicliffe. Buen balón, no es fuera de juego, sí. Pues finalmente fuera de juego de nuestro amigo Scully, cedido, como ya os digo, por el Lincoln. Y se va a acabar por aquí la primera mitad, si nada cambia. Bien, Conor Beacon. Buen balón para Ronan Curtis. Qué bien. A ver, Beacon por aquí que la cruza. ¡Uy! ¡Uy, Conor Beacon! A punto ha estado ahí. Ahí vemos a Kemp. Curtis dándole la típica chapa a jugador joven ya. Eso lo aprendió muy bien de Wayne Rooney con Festi Obosele y con Chamberlain. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, pues se acaba por aquí la primera mitad. Gran protagonista Craig McGillivray, que les ha salvado en dos ocasiones además. Así que por lo menos partido que estaba siendo bonito. Y bueno, no vamos a mirar los resultados, esa es otra batalla, la nuestra ahora es ganar. Y el problema de Conor Beacon es que tiene muy poca resistencia, como ya os enseñé cuando le fichamos. Tiene poca resistencia, tiene poca velocidad, pero sin embargo tiene una buena capacidad de definición. Es alto, o sea que nos puede venir bien para cierto tipo de jugadas. Sobre todo centros, etcétera. Ya sabéis que yo uso mucho los centros. Por tanto, sí o sí necesito tener algún jugador alto en el equipo de delantero, ¿vale? Cuidado. ¡Uy, para dónde Alex Bass! Bueno. Pues grandes protagonistas los porteros en este primer encuentro, ¿eh? Madre mía, vaya para dónde Alex Bass. Y uy, por aquí se le va fuera. Así que venga, vamos a ver. De momento 0-0. No se mueve el marcador. Minuto 52.
Vale, ay, qué pena, Vikan, qué mal pase. Cuidado aquí, muy bien, ahí está, muy atento. El bueno de nuestro defensa central. Qué buena, qué buen balón para Curtis. Le va a dar el balón a Vikan, se lo da, pero no llega Vikan, no llega Vikan y gol, gol de Morrell. No es falta, no, no es falta, señores, gol de Joe Morrell. Ahí estamos, Joe Morrell, nuestro número 21, marcando ese primer golito. Buenísimo, buenísimo gol. Uy, va, le daba sin querer la foto. Bueno, pues aprovecha ahí del fallo de McGillivray. Ponemos el 1-0. Y sale John Lecco por Stockley. Igual hacemos algún cambio nosotros también, ¿eh? Porque Vikam arriba está muy cansado, ya veis. Igual aprovecho y pongo a Hurst. Vamos a poner a Hurst de momento. Voy a probar a Dan Kemp. Voy a quitar a Scully. Voy a poner a Dan Kemp aquí de media punta. Y aquí en la banda derecha vamos a poner a Harness. Y claro, igual pongo aquí. Voy a poner a Thompson. Venga, vamos a poner a Thompson. Nos lo vamos a jugar. Tenemos que ir dando entrada a jugadores. Ahí sale, como ya digo, John Lecco. Hacemos nosotros ya los cambios. Salen nuestros jugadores. Y venga, mueve de nuevo la bola este Charlton Athletic. Gol de Joe Morrell, muy listo. Estando ahí al corte de lo que... ¡Qué bien! ¡Qué bien nuestra defensa, señores! ¡Qué bien nuestra defensa! ¡Oye, Ronan! Ronan Curtis, que estaba ahí a verlas venir. Y cuidado porque ellos empiezan a jugar bien ahora, ¿eh? Ahora es cuando vienen ellos a jugar bien. Y cuidado por aquí. Ahí está John Lecco. Se vuelve a acercar. Ahí sale Chuck Sanek. Ya os estaba diciendo que Chuck Sanek. Bueno, Aneki, ¿vale? Aneki, perdón. Yo digo Chuck Sanek. Bueno, pues Chuck Aneki. Que sale... ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, pues... Bass, que nos vuelve a salvar. Ahí está, Kieron Freeman. Nah, es que Lecco es muy rápido, ¿eh? Es que Lecco es rapidísimo. Para esta banda... Lo va a tener complicado nuestro amigo Freeman, ¿eh? Que no es un jugador tampoco lento, pero evidentemente no es este. ¡Uy! ¡Qué fallo de Kemp! Cuidado por aquí, no me gusta nada esto, ¿eh? No me está gustando nada, no me está gustando nada. ¿Y para dónde vas? Nos vuelve a salvar Alex Bass, que está diciendo, tenéis a Basunu, pero yo soy de aquí. Yo me quiero quedar aquí en la portería, ¿eh? ¿Para dónde Alex Bass otra vez? Muy buenos reflejos. Hay que cerrarse bien aquí, chicos, hay que cerrarse bien. Bien. Vale, sacamos la bola bien jugada. Eso es lo que a mí me gusta. Ay, qué pena, Ken. Vamos, Ken, por favor. Voy a tener que meter la defensiva, señores. Porque si no, esto se complica. Buen balón, no es fuera de juego. No es fuera de juego de Hurst. Y va... Por favor, que sea gol. Que sea gol. Y es gol. Es gol. Golito de Hurst. Que responde ahora que hemos traído a Connor Vikam. 2-0, menos mal. Qué bueno Robertson. Centralazo, Centralazo Robertson. Y muy bien, buen balón de Thompson. Y ahora sí que sí, vamos a meter ultradefensiva, señores. Yo aquí no me la quiero jugar. ¿Hemos sacado a Thompson? No, no podemos hacer más cambios. Así que ultradefensiva. Y aguantar este resultado, que ahora sí que sí lo tenemos muy de cara. Así que bueno, que por lo menos no nos empaten. Qué bien Kemp. Qué buena ahí. Cuidado porque puede venir otro, Puede venir otro golito de Marcus Harness y otro gol. 3-0, señores, se acaba el partido por aquí. Mete el tercero Marcus Harness, que ya lleva dos golitos en este modo historia. Así que por aquí se termina el partido. Partido que engañoso, no ha sido tan fácil como parece. Bastante engañoso, sobre todo porque nos ha salvado muchas bas. Y bueno, ahora por aquí, aunque sea minuto 85, vamos a ir al resultado. Seguimos ganando 3-0. Y bueno, ha palmado el Sunderland. Así que eso nos pone ya en playoff, ¿no? Nos pone en playoff. Por supuesto que nos pone en playoff por aquí. Bueno, pues llegamos ya al último día de este mercado de invierno, a este deadline day, aunque son las 10 últimas horas. Y continuamos a ver si tenemos alguna...
propuesta de venta, de compra. Yo creo que lo tendríamos ya hecho. Vale. Informe del filial. Vamos a ver, bueno, periodo de traspasos terminado y vamos a ver qué tenemos por aquí. Ah, no, que todavía no nos ha llegado. Vale, espera. Vamos a ver, entonces, igual no llega el día 3, una cosa así, puede ser. Continuamos por aquí. Igual ahora sí. No, nos van llegando informes, así que tendríamos que llegar hasta el día 5. Yo creo que por aquí nos tiene que salir ya el tema de los canteranos. Ah, el día 6 del 4, vale, pues terminaríamos el episodio, ¿no? Terminamos el episodio de hoy ya con los jugadores y os preguntaría qué jugadores de ellos, como ya dije, qué jugador de todos, uno, es el que nos vamos a quedar. Repito cómo va el tema de los canteranos. Hemos pedido 3 meses, como hacemos siempre, y os pondré una lista en YouTube para que votéis, y de esos canteranos me tenéis que decir a por cuál vamos. Uno de ellos, es decir, lo máximo van a ser 3 por temporada. Bueno, pues partido ya contra el Oxford, ahora sí jugamos en su campo. Así que vamos a ir así, con Basuno en portería, Robertson, Ogilvy, Romeo y Freeman serían nuestros defensas. Thompson, que le vamos a dar oportunidad, también ese recambio con Danny Cliff, Morrell, Kemp, que vamos a probarle, porque yo creo que puede ser un muy buen jugador, Ronan Curtis, Marcus Harris, banda derecha y arriba, Wickham. Estamos ya aquí en el campo del Oxford, y ahí salen los jugadores. Pues va a arrancar ya el encuentro, mueve la bola el bueno de Connor Wickham, y bueno, de momento no está siendo nada malo este arranque. Hemos sacado un par de empates. La derrota contra el Barnsley, pues bueno, pues era más que lógica. Además era fake up, no nos preocupa demasiado. Y luego lo demás han sido empates y victorias, si no me equivoco. Tampoco victorias, bueno, la última contra el Charlton sí que ha sido abultada. Pero bueno, creo que es una... A ver, cuidado, vale. Creo que es un buen inicio, la verdad. Mejor que el de Lancoli, desde luego, que el equipo, yo creo que este año no nos metemos ni en playoff, la verdad. Vale, Joe Morrell. Cuidado, cómo entraban por detrás, señores. Cómo entran por detrás esta gente. Qué bien Curtis. Ay, yo creo que se equivoca. La coge Kemp. Ay, Kemp, estuvo un poco lento ahí Kemp. Sí que es verdad que llegó un poco forzado ese balón. No era demasiado bueno el pase, la verdad. Y bueno, pues por aquí seguimos ya en nuestra lucha. A ver si, a diferencia de la vida real, nosotros metemos al club en playoff por lo menos. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf, uf, no me lo creo. Gol del Oxford. Joder, qué pena, porque además es perseguidor. Es que este partido no lo podemos perder, Empatarlo, bueno, vale. Pero perderlo no, Perderlo no podemos. Pues gol de Henry. Me extraña que no esté jugando Taylor de delantero, pero bueno. Venga, pues nosotros a lo nuestro. No sé qué hace tan abajo Wickham, la verdad. Buen balón. Un buen centro. A ver si marca gol Wickham. De cabeza, gol de Wickham. Ahora sí que sí, se estrena nuestro goleador. El bueno de Connor Wickham. Que pone el 1-1 aquí en el campo del Oxford. Así que ha habido poco margen de maniobra para el Oxford. Muy buen balón ahí de Thompson y muy buen centro de Harness. La defensa se duerme un poco y la verdad que el remate, el lógico, hubiese sido al mismo palo, al primer palo del portero, pero no, lo cambia y el portero pues hace la estatua. Así que 1-1 por aquí, así que hay que aprovecharlo. Vamos a ver por aquí, Ronan Curtis. No es Tom Lawrence, señores. No es Tom Lawrence, el bueno de Ronan Curtis. Venga, vamos más para allá. Que esto todavía queda mucho partido. Cuidado que se meten en propia. Bueno, 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 cuidado que casi se meten en propia. Bueno, bueno, cómo se está complicando la vida, ¿no? El Oxford se ha complicado muchísimo la vida ahí. El cuadro del Oxford, el cuadro del Toro. Donde, por cierto, no sé si seguirá jugando ya. Le he perdido un poco la pista, pero había... el único español que jugaba en League One durante un par de años, como era Alex Gorrín. Así que no sé dónde estará ahora. Yo creo que sigue aquí en el Oxford, la verdad.
buen balón de Kem, que ya se empieza a soltar. El ex ya del Lytton Orient. Buen centro, ay, qué pena. No era mal centro. No entiendo por qué está tan abajo Connor Beckham, ¿eh? No lo entiendo, la verdad. No sé si es que tiene buenas tareas defensivas o qué, pero no entiendo por qué está tan abajo. Luego para que me digáis, ¿eh? Luego para que me digáis. 4 minutos ya vamos ya, por encima del tiempo, ¿eh? Y luego a mí, cuando me saca un córner en el episodio del Derby County, cuando me toca a mí sacar el córner, nada, para ahí no hay tiempo, ¿vale? 30, no he llegado ni a 30 segundos de añadido. Venga, pues vamos a continuar, seguimos con el empate. De momento creo que la alineación va a ser la misma. Luego veré a ver si meto al alemán, a Philipp. Y si probamos a ver ya de una vez a Traoré, que todavía no hemos jugado con él. Vamos a ver qué buen pase va a llegar, ¿eh? Porque Ronan Curtis muy rápido llega. Sí que llega Ronan Curtis. ¡No! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Ahí a puntito ha estado, ¿eh? Nada. Si sale un segundo antes, hubiera sido gol. ¡Ay, qué mal pase de Connor Beckham, señores! ¡Venga, Connor! ¿Te has marcado gol? ¿Te has estrenado? Hoy es tu partido. ¡Ay, qué pena! Stefan De Vrij, que se ha ido al Chelsea, ya veis. ¡Uf, qué pena! Venga, vamos, 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 vamos. Cerramos bien. Cuidado, cuidado, paradón. ¿Para dónde va Sunu? Vamos a hacer ya el primer cambio, que si no nos quedamos sin tiempo. Voy a quitar a Kemp, voy a meter a Philipp. Traoré, ¿me bajará mucho si le pongo? No, me pone más uno, ¿eh? Cuidado, cuidado con Traoré, que me pone más uno. Venga, vamos a poner a Traoré de delante. Vamos a ver qué tal lo hace y le damos la oportunidad. Que también es muy alto, como con el Beacon, un poquito más bajo. Y vamos a ver qué tal lo hace con su mechoncito ahí rubio. El Saledán aquí. Vamos a ver. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Cuidado porque dan aquí que casi nos da el susto, Minuto 63. Seguimos con el empate a 1. No, 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 no me lo puedo creer. ¿Para dónde vas, uno? Oye, se falló, no, Ese fallo casi nos condena, Viene Joe Morrell, dejando salir la bola. ¡Qué bien el alemán! Ya sabía yo que podíamos confiar en él. ¡Qué bien ha robado ahí la bola! Nuestro alemán de oro. ¡Que le mete un buen pase a Liu Traoré! ¡No! ¡No! Se equivocó al final el alemán. No era mala opción, pero se equivocó. No era ese el pase que tenía que dar, la verdad. Y venga, pues lo teníamos ahí, pero oye, no pasa nada, señores, no pasa absolutamente nada, Continuamos. Buen centro. No llega ahí Joe Morrell. No llegó Joe Morrell y puede que sea empate, veremos a ver. Ahí corre Beli Boden, que es muy rápido, Arbi. Bien, bien Thompson. Arbi, por favor, que llevamos 5 minutos añadido 2, tío, y me deja sacar el córner. Esto es increíble, tío. Pita ya, ¿no? Vale. Bueno, empate a 1 contra el Oxford. No es mal resultado, ¿vale? No es mal resultado, repito, este empate a 1. Ah, claro, no os pude enseñar porque simulamos hasta el final, ¿vale? Pero bueno, entendéis que habremos hecho un partidazo. Entonces, Marcus Hahner, bueno, esas son las... pues todas las notas, ¿vale? Que le digo yo. Y por aquí... bueno, pues han sido mejor ellos en posesión. Bueno, prácticamente en todo han sido mejor que nosotros. Pero, bueno, pues empate a 1. Y venga, continuamos ya por aquí. Por aquí, poca presencia de Hearst, perdón. Nos dice que si no, lo van a rellamar, pero yo creo que solo lo llaman si están en periodo de traspaso. Ya lo hemos pasado, así que sin problema. Y por aquí vamos a el informe del ojeador, a ver si hemos tenido suerte y ha encontrado algo bueno. Por aquí tenemos Owen Arnold, bueno, 38-52,
Por aquí tendríamos a Noah Carpenter y a Jasper Woolley. Este chico era el que venía ya con la preselección. Entonces tenemos a Jasper Woolley, que bueno, pues aquí le veis un poquito. Vosotros luego ya lo miráis y lo paráis y eso, yo creo que es el peor de todos. Carpenter, lateral derecho. Yo creo que lateral derecho vamos bastante bien. Tiene 15 años, eso sí. Ya veis cómo es, un jugador que más bien es físico. Y luego estaría este Arnold, que este yo creo que es el mejor de todos, ¿vale? Bajo mi punto de vista, filigrana es un 5. Tiene buena movilidad, o sea que puede ser un buen jugador. Así que os dejaré una encuesta en YouTube a ver cuál os gusta más y vosotros me decís con cuál de ellos nos quedamos. Vale, señores, pues dicho esto, terminamos por aquí el episodio. Creo que ha estado bien, un empate bastante trabajado y una gran victoria contra el Charlton Athletic. Además, nos hemos traído a Van Kemp y a Liu Traoré. Así que, como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos y dar a la campanita para estar atento de todos los vídeos de este modo historia con el Portsmouth y también ese modo carrera de Billy Sharp como entrenador del Derby County. Por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente episodio y hasta la vista.